guztioi. Goizean goiz hasi gera gaur, herriko kaletan jotzen, batzuk galdetuko zenuten, ze pasako zaie hauei gaur, hain goizetik jotzen eta jotzen. Ba gaur gure 200. urteurrena ospatzen dugu. 200 urte musikaren bidez, jendearen gana, era ezberdinetan hurbiltzen. Bere garaian Alamedan dantzatzen zen moduan dantzarazten, kale nagusian, alde zeharrian, marinan, eta baita hilabetero eskaintzen ditugun kontzertuen bidez. Egunon, buenos días. Hoy desde hora temprana hemos comenzado el día tocando por las calles de la ciudad. Algunos se habrán preguntado qué le pasa a la banda de música que a estas horas está por las calles. Pues muy sencillo, hoy celebramos nuestros 200 aniversarios. 200 años ininterrumpidamente intentando llevar a la gente nuestra música de diferentes formas. Para bailar, como se hacía en la Alameda, en la calle Mayor o en la Marina. Y también para escuchar, como ocurre en nuestros días, los conciertos que mensualmente interpretamos. Y hagamos un poquito de historia. El amor a la música y el deseo de emplear los ratos de ocio de la juventud en alguna ocupación agradable llevó a Francisco Javier de Sanzetenea, el 26 de marzo de 1819, a encabezar un grupo de ondas y guitarras que se dirigió al ayuntamiento pidiendo permiso para formar una academia y una banda de música. Dos meses después, el 26 de mayo, actuó por primera vez constituyéndose oficialmente la banda de música de Hondarribia. A lo largo de esta dilatada historia, tuvo diferentes denominaciones: la filarmónica, la charanga, banda municipal, Pirasoa, Olearso, Araichu, hasta que el 7 de mayo de 1977 se constituyó la actual asociación cultural Banda de Música Ciudad de Hondarribia. Sus primeros estatutos datan de abril de 1900, su primer presidente fue el alcalde de la ciudad, don Olegario Laborda, y su primera sala de ensayos, el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La afición en Hondarribia por las bandas de música ha sido históricamente tan grande que se conoce la existencia de dos bandas al mismo tiempo y hasta de una tercera, esta última solo lo sabemos de datos verbales. En la actualidad, y bajo la presidencia de don Jesús Mari Nidoya Echarte y la dirección de doña Lasne Alberti Sosperelli, los 61 componentes de esta banda de música siguen manteniendo después de 200 años la misma ilusión y lema que aquellos primeros hondarribitarras amantes de la música que en 1819 entraron a formar parte de con su decisión de la historia de esta muy noble ciudad de Hondarribia. Bueno, eta egun berezi hau ospatzeko, sei aurreko egitaragoa prestatu dizugu. Lehenengoa, bandako perkusio jolean bakarrik egin dute, kortozirkuito izenekoa. Bigarrena, gure kidea den Kerman Pérezek konposaturiko gorazarre pasodoble izango duzue. Kerman, hemen azian dago, baina Kerman eskerrik asko. El programa que estamos preparando para esta celebración consta de 6 temas. El primero, cortocircuito, será interpretado solamente por la sección de percusión de la banda. Continuaremos con un pasodoble compuesto para la ocasión por nuestro compañero Kerman Pérez. Su nombre, Gorotxarre, conmemoración. Muchas gracias, querido Kerman. Ondoren, Axel Carto y Doi, Arti Xauen, concierto para clarinetes keñeko dugu. Munduko toki ezberdinetako orkesta sinfonikoekin interpretatzen aritzen den Hondarribiar musikaria dugu Axel. Eta gaurkoan berriz ere gurekin parte hartu nahi izan du ospakizun honetan. Izan ere, banda honetan txikitatik ikusi baitu Axel musikari bezala ez den. Axel Carto Nidoi nos deleitará con el concierto para clarinete de Arti Xau. Axel es un músico hondarribitarra que está llevando a su ciudad por los escenarios de medio mundo interpretando con diferentes orquestas sinfónicas. Y hoy ha querido sumarse a esta celebración de la banda que le vio nacer como músico. Bestalde, ezintzen zarzulari falta kontzertu honetan, eta horretarako parrandaren lehen mugimendua bukaera entzun ahal izango duzue. Eta baita La Torre de Glororen preludioare. Eta maitzeko, Folkson Suite, obra joko dugu, eta obra urran Williams, britaniarrak, 1913an idatzitakoa da, irun mugimenduz osaturikoa. No podía faltar en esta conmemoración la zarzuela. Con el final del primer acto de la parranda y el preludio de la Torre del Oro, ponemos broche a este mal denominado género chico. Terminaremos el concierto con Falls on Suite. Es una obra de 3 movimientos escrita por el maestro inglés Rad William en 1913. Agradeciendo su presencia y esperando sea de su agrado el programa que hemos preparado, les dejamos con Hondarribi Iria Música Banda y su directora, Alaske Alberti Susperrey. Thank you.
Thank you.
Entonces,